después voy yo. No sea cosa que... una británica de 90 años se vacunó este martes. Margaret. ¿Mira? Se había mantenido aislada desde el inicio de la pandemia, desde marzo, pobrecita Margaret. Dijo, ahora, gracias a la vacuna de la que va a recibir la otra dosis, dice, gracias a la vacuna puedo plantearme pasar tiempo con mi familia y mis amigos en el año nuevo. Ay, qué lindo. Wow, qué necesario. Qué divino lo que dijo. ¿Eh? Divino. Ahí va. Claro, para estar con la familia, Cholo. ¿Cumple 91 la semana que viene? O sea que la segunda dosis... 91, sí. A los 91, ¿verdad? 91 y le dan la segunda dosis. Mirá, así que bueno, ella estaba contenta. Obvio. El segundo vacunado, ¿saben cómo? Se llamaba William Shakespeare. Claro. Y es la segunda persona que se vacunó contra el COVID en el Reino Unido. Seguro. La casualidad quiso que la segunda persona vacunada fuera William Shakespeare, un hombre de 81 años que se declaró encantado. Y qué casualidad, ¿no? Porque Shakespeare, que era un... No me acuerdo, ¿qué? No me sale ahora, pero que era no? un... No, no, que... ¿cómo que no sabe qué era? Un escritor inglés. El que escribió Hamlet. No lo tiene, me imagino que lo tiene. Por supuesto. Tengo todos los ser libros. Ser o no ser, he ahí el dilema. Tengo todos los libros. Fue el primero que se paró en sílaba, he ahí. Tengo todos los libros y todos los discos de William Shakespeare. No, ¿cómo todos los discos? A ver. Tengo la biblioteca llena de... ¿De qué? ¿Pero usted se acuerda? ¿Se acuerda de lo que se trataba Hamlet? ¿Se acuerda? Bueno, como su nombre lo dice, se trataba de cuando pasó el gran cometa Hamlet, no, que fue en el 85. No. Tenía una cola... Dice Harlem. Harley. Como los Harlem Globetrotters, claro. Otra cosa. Claro, bueno. Y acá estoy tan seguro... de que somos tan copiones, porque mirá que los uruguayos somos copiones, le copiamos todas las argentinas. Acá estoy seguro que somos tan copiones que al segundo que vacunen también lo... eligen a uno que tenga nombre de poeta uruguayo. ¿Ah, sí? ¿Y usted a cuál elegiría? ¿Para ponerle? Sí, y bueno, cualquier de los escritores de nuestros, Cervantes. No, ¿qué está diciendo? No, pero eso... las mujeres que también dejaron su huella, Juana de Arco, ¿qué tal? Chirucci, no, el otro, como ese, Gabriela Mistral, que era de ahora tiene el Casa de Ropa, pero antes escribía Ernesto Negrín, digo, hay un montón de poetas. Cualquier cosa está diciendo Monte. Salió un canjecito, bueno, vamos. Caminó 7 kilómetros para proponerle matrimonio a su novia. ¡Ay, qué lindo! Es el fruto. Es el fruto. Sí. Y le llevó el chirimbolo con le la foto de ella. Con la familia, qué divino. Eso es romanticismo, no como ustedes. Ah, bueno, no caminan ni 2 pasos para ver a la novia. Escuchame, el japonés Akaya-san. ¿A dónde? Akaya-san. Parece un árabe, ¿no? Sí. Akaya-san recorrió 7.000... Ah, no, 7.000 kilómetros. Ahora sí. Claro, pues 7 kilómetros vas hasta ahí, hasta el palacio. Camina ahí. Camina uno, claro. Todos los días. Al Paso Molino, para ver la novia no es tanto, según cómo esté la novia. 7.000 kilómetros en su país para pedirle matrimonio a su prometida. Viajó a pie y en bicicleta de manera que la trayectoria de su viaje en el mapa describiera la frase Marry Me, acompañada de un corazón. Todo el trayecto que hizo, si vos lo ves de arriba, dibuja el nombre de la novia y un corazón. ¡Ay, qué lindo! Yo una vez hice por amor, mirá lo que hice. Mi frase era, yo iba a visitar a mi novia, y mi frase era, te amo Sheila, que era la novia que yo tenía en aquella época. Entonces hice los 7.000 kilómetros, no, porque acá ya me estaría en 4 países, ya hubiera pasado 4 fronteras. Pero hice como 500, 600 kilómetros. Mirá. Y describí el nombre. ¡Ay, qué amor! Sheila y te amo. Pero ¿qué pasó? Soy tan burro que puse te amo con H. Tuve que volver y hacer todo el camino para atrás. Ay, no, porque... Claro, bueno, es un... cosas que pasan, Monte. Es un método para gente que no tiene falta de ortografía. Bueno, el peligroso reto viral que hoy les comentaba, del TikTok. Yo no puedo creer. Que puede arruinarte los dientes, nene. A ver, mijito. Ay, si estás del otro lado mirando, no, toma conciencia, querida. Qué impresión. La nueva medida en la red social del momento es llamarse dentadura con una lima de las uñas. Se liman. Pero esa acción puede ser un riesgo, pero por supuesto. ¿Sabes cómo se los liman?
No solo así, sino que se hacen como forma, ¿entendés? Liman los costaditos y se dejan como unas puntitas. Me impresiona. Y eso después te trae dolores para toda la vida, te debilita los dientes. Hay un reto que está de moda, de limarse. Se trata de que cada uno de los que decida participar se lime los dientes de forma casera con una lima de las uñas. Julia, te come todo el esmalte. No, eso. Qué locura, qué animalada. Claro, claro, esa cabecita está limada ya, ya viene limadita ya. Sí, igual anda con los Claro. ¿Eh? Porque son los influencers esto, que hicieron, ay, soy influencer. Son unos bobetas esto al final. Antes para ser famoso tenía que cantar bien, actuar bien, conducir bien, tener buena labia, ser como Coco, ¿me entendés? Que hacer todas esas cosas. Ahora hacer cualquier cosa y ya te hace millonario y famoso. ¿Me entendés? Ay, hizo caca dentro de un balde y lo filmó y dice, tiene 8 millones de visitas, pero una pavada. Claro. Si vos en tu casa está tu hermano haciendo caca con la puerta abierta, le decís, cerrá la puerta, chancho. Si claro. Lo hace el influencer, ¡ah! Mirá lo que hizo. Sí, sí. Yo lo voy a hacer ese de adentro un balde. Pará, no, no, Monte. No, acá te lo hago. No, por favor, te lo pido. ¿Qué? ¿Vos te crees que no me hago rico? No quiero hacerme rico, porque ya tengo poder adquisitivo. Ah. Déjalo ahí. Bueno, Sara Legui, salió un muñeco gallardo. Sara Legui. Babala, dijo, creo que me quedo hasta febrero porque hay extensión de contrato. Mira. Imagínate, ahora entró este rubio. ¿Y qué va a pasar? Y Sara Legui dice, yo me quedo, yo tengo contrato, a mí sacame con un abogado. Claro. Mario Sara Legui anticipó que puede llegar a quedarse como entrenador de Peñarol hasta la finalización del torneo clausura, porque desde la Asociación de Entrenadores de Fútbol, desde su gremio, le comunicaron que existe la obligatoriedad de extender el contrato hasta la finalización del campeonato. Claro. ¿Entendés? Y entonces ya mandó varios tweets Sara Legui con esto de que se queda. Y dice, por ejemplo, uno está buenísimo, dice, me van a tener que sacar con espátula, Babala. Aguirre, espera sentado, Babala. Poyet, anda a cocinar huevos, Poyet, Babala. Van como 5 veces que no pueden echarme. Vamos por la sexta, Babala. Señoras y señores, nos vemos. Arriba los corazones, fuerza a todo el mundo. A cuidarse, pero con alegría, ahí, con el candombe, con todo. ¡Toma! ¡Felicidad! Los I love you. Los I love you. Qué lindo, los I love you. Pero bueno, qué lindo.